Y bueno, pues el día de hoy hemos llegado hasta el Cerro San Cristóbal con mi amigo Daniel para hacer un tour vlog. No vamos a subir como típicamente lo hacemos siempre por el funicular, sino que lo vamos a hacer por una parte totalmente distinta. A que pie. Por a un pie. Camino de tierra que es como un acceso peatonal que uno puede llegar. Así que para que ustedes puedan ver por dónde vamos a caminar, la ruta que vamos a tomar para poder llegar arriba a ver la Virgen en el Cerro San Cristóbal. Bueno, la cosa que nosotros nos vamos por la parte, ¿cómo se puede decir? Por donde transitan los autos. Por esta parte también hay un acceso como una vereda para que ustedes puedan caminar tranquilamente. Vamos a llegar a un lugar que en este sector, cuando ustedes se van por la parte de por donde suben los autos hacia el sector más alto del Cerro San Cristóbal, puedes encontrar obviamente los autos que van transitando, motos, gente en bicicleta, gente corriendo. Puedes encontrar por aquí o gente caminando. Con lo cual ahora le mostraremos cuál es el acceso. Y estoy cansado. Bueno, si ustedes van cansados igual que nosotros, bueno, que yo, porque no creo que el Dani vaya muy cansado. Yo también voy cansado. Ah, ya, también va cansado. La cosa es que si ustedes van muy cansados en el trayecto al subir por el costado del cerro, para poder llegar al acceso peatonal por vía tierra, o sea, por el camino de tierra que hay, aunque suene feo, hay unos bebederos, o sea, hay sectores donde tú puedes llegar y tomar un poco de agüita para poder hidratarte, porque igual en este tiempo que nosotros estamos en primavera, llegando a verano, está empezando a hacer mucha calor, muchísima calor. Así que para que lo tengan muy en cuenta, y lo bueno que justo antes de llegar, o está prácticamente llegando al acceso donde nosotros vamos a caminar para poder llegar a la cima del cerro, hay una vista simplemente hermosa y espectacular. Ya vamos subiendo y ustedes ya se pueden dar cuenta en este momento en las imágenes que ya el auto transita por su vía normal y nosotros vamos a caminar por la parte donde la gente en este momento va subiendo, y este es por aquí, es por donde la mayoría de la gente sube. Mucha gente viene a hacer ejercicio, sube corriendo, algunos caminando, para bajar un poco las calorías, los kilitos que tienen encima, así como yo también y el Daniel. Algunos enamorados también suben por acá. Exactamente, algunos enamorados. Se les recomienda siempre venir con ropa que sea un poco adecuada para hacer... Cómoda. Cómoda para poder subir. Y con zapatillas que sean cómodas también para poder subir. Recuerden que es un camino de tierra, lo cual equivale a que en cualquier momento se pueden llegar a resbalar, y es muy importante. Y lo otro más importante, que van a encontrar varios bebederos o lugarcitos de aguas para poder consumir. Y hay uno, y vamos cansados, no sé por qué. Como se pudieron dar cuenta, el Daniel corrió para poder tomar un poco de agua. Bueno, la cosa es que yo me he equivocado, hay que hacerlo. No se llaman bebederos estas cosas, sino que se llaman puntos de hidratación. Puntos de hidratación, correcto. Aquí podemos ver, apretamos un botoncito que tiene acá, al lado izquierdo, y podemos llenar la botellita con agua y poder hidratarnos. Y también lo importante, si andan con sus mascotas, hay un punto de hidratación para su mascota, que es este. Sale abajo del punto de hidratación, sale la parte del agua para las mascotas. Excelente aporte. Eso yo no lo tenía en cuenta de la última vez que vine, no estaban estos puntos de hidratación. Eso es algo muy importante. Si ustedes son de las personas que les cuesta un poco subir y se cansan como mi amigo Daniel, ya saben dónde están, hay varios puntos de hidratación. Con el Daniel llegamos a un consenso, que las veces que vinimos nosotros nunca vimos estas cosas que están mirando en este momento. ¿Por qué será? ¿Por qué habrán colocado estas cosas? Para mi juicio personal, quizá había gente que subía en bicicleta por el lugar de por donde transitan los autos, y de vuelta bajaban por esta parte haciendo descenso. Quizá era por eso, y es peligroso, porque quizá más de algún accidente pueda haber visto. Quizás, no estoy seguro realmente si es así. Estamos especulando aquí con Lord Dani. Vaya a saber por qué tomaron esa decisión. Claro, camino de tierra y mucha, mucha piedra. Así que está bastante... Me gusta cómo va todo. ¿Vamos recién? ¿En cuánto vamos?
No, no. A la nada mismo, así vamos con recién al principio. Después van a encontrar cansancio. Mucho cansancio. Mucho cansancio. Saben que es bastante tan empinada la cosa que ya he visto como a dos o tres personas que no han seguido subiendo y se devuelven. Porque quizás se cansan mucho y cosas así. Enamorados que dejan sus cositas por aquí. O sea, no dejan cosas ajenas de sexualidad, sino que son cositas como dejan fotos y cosas así. No hagan eso, en serio, no hagan eso. Y tampoco rayen. Y no boten las basura. Cosas, no boten basura, no rayen cosas, es importante eso. Vamos en la mitad, supongo. No. Todavía no vamos en la mitad. Y miren lo que nos sigue esperando camino arriba para llegar allá arriba al Cerro San Cristóbal. Si te cuesta subir, tienes fierros. Ah, tienes sus barandas para poder subir y no estés sin problema. Pero nos queda mucho y bastante. Y recién vamos en esta parte. Vamos al principio recién. Y está bastante empinado esta parte, muy empinada. Como pueden estar mirando en este momento las imágenes, estas barras que colocaron era porque sí, gente empezaba a bajar con sus bicicletas haciendo descenso, lo cual no es muy agradable porque quizás más de algún accidente pudo haber y otro que quizás alguna persona pueden haber chocado con las que iban caminando, todas esas cosas. Ah, es muy peligrosa esta parte. Claro, es demasiado peligrosa, o sea, hay que tener en cuenta eso, es demasiado peligrosa esta parte. Y que nosotros vamos caminando entre piedras y tierra. Y las piedras están muy resbalosas. Y bueno, hemos llegado a una parte. Antes de llegar ya a la cumbre, ustedes pudieron ver de que se podía ver al costado, de costado, por un costado, mejor dicho, se puede ver la Virgen. Y hay unas bancas. Están bastante buenas, estamos dando un pequeño descanso. Vamos bien, no vamos al 100% cansados. Podemos, quizás la voz puede decir que vamos descansados, pero vamos falta bien. Falta de aire nomás. Sí, quizás falta de aire, vamos bien. Bastante gente ha venido, pero más en el fin de semana se va a ver más gente aquí caminando, mucha más gente, y es mejor. Nosotros estamos en un día de semana en este momento. Y lo bastante espectacular de esto es que tenemos una genial y hermosa vista que podemos analizar. Así que continuemos con este recorrido por el Cerro San Cristóbal. Bueno, hemos llegado a un punto que es bastante importante porque hay muchas bancas y viene a ser como un punto de descanso. Y también podemos encontrarlo con otro punto de hidratación, que es bastante bueno eso. Así que si vienen para acá, aquí tienen un pequeño descanso si se sienten muy cansados y después podrán seguir adelante. ¿Cómo está el agua, Dani? Bien. Está bien el agua, ¿eh? Está bien. Ya falta poco, ya podemos ver, como ustedes pudieron ver, falta poquito, pasaron muchos escolares, así que esperamos un poco porque como son chiquillos bastante jóvenes, pasaron muy 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 rápido y era como una manada de puros jóvenes, puros niños, una manada de puros escolares, así que esperamos un poco y ahora vamos nuevamente en subida. Bueno, la cosa es que por la nubosidad o por el smog no se aprecia bien la ciudad, lamentablemente, pero siempre ha sido así Santiago con su smog. Mucho smog. Y bueno, chicos, ya vamos llegando ya a la cumbre. Estamos en el tercer aire, ya no es tanto en la caminata, ya no pesa tanto. Y hay pajaritos y aves y todas esas cosas. Así que ya estamos pronto a llegar a la cumbre. Y estamos casi con todo superado.
bueno, ya hemos llegado a la cumbre de todo esto. Estamos dando un pequeño descanso. Un pequeño descanso. Claro, y lo que primero que llegamos y fue con unos pequeños chiquititos, de como kinder, jardín, o primero, segundo, no sé qué será. Iban cantando Vamos Chilenos, que a la Virgen teníamos que llegar. Fue bastante gracioso y divertido. Pero desde este punto podemos ver cómo ya la gente va subiendo y también podemos ver cómo se ve el teleférico, que es uno de los puntos más importantes, el teleférico. Ya prácticamente llegando ya acá a la cumbre, y como decía Daniel, ya podemos ver mucha gente en bicicleta, trotando y cosas así, así que estamos bien. Ya estamos, el teleférico se puede ver a su gran magnitud, así que vamos bien, sin problemas, sí, caminando, vamos, ya, vamos, llegando, vamos, a la cumbre, y ver las fabulosas vistas que tiene el Cerro San Cristóbal. Y hay un vientecito agradable. Sí, fresco. Es completamente agradable el vientecito, pero lo único malo es que quizá en este momento a ustedes se le está escuchando en el micrófono muy mal. Muy mal. Bueno, la cosa es que llegamos a este punto, se puede ver Santiago a su magnitud, y lo bueno de esta vista es que podemos ver el Estadio Nacional, pero con el smog o la nubosidad, que todavía no sabemos qué es, no se aprecia bien. También tenemos al Canal Nacional por una parte y también tenemos al Canal 13 por otra parte, que se ven desde esta vista, que está bastante espectacular. Y pero yo creo que el smog es lo que mata todo aquí en las vistas que hay. Y bueno, hemos llegado hasta otro punto de vista y estamos aquí con el Dani, que ya está descansando, para variar. Bueno, ya hemos llegado hasta otro punto donde es más concurrido por la gente que viene, como tanto extranjero y gente nacional, obviamente de acá, de nuestro país. Pero tenemos otro punto, que desde este punto podemos ver la estación Mapocho, que se ve desde allá al fondo, y también tenemos el punto que vemos la estación, no estación, no, la estación Santa Lucía, digo, el Cerro Santa Lucía se ve también de esta parte, y la cúpula en el Parque O'Higgins. Son los tres puntos la que podemos ver de aquí. Estoy tratando de buscar si encontramos otra cosa en otro ámbito, pero no encuentro nada. Se ve nada. La Vega Central. Sí, también se ve La Vega, pero no es algo que se vea como muy grande como otros lugares que son como emblemáticos. Bueno, La Vega es emblemática, pero no están como el Cerro Santa Lucía y la estación Mapocho son más grandes. Entonces La Vega es como más chiquitita, no se alcanza a apreciar bien, esa es la diferencia. We'll be right back.
bueno, pues hasta aquí dejamos este tour vlog de hoy. Esto ha sido mostrarle un poco otra ruta para poder llegar acá hasta el cerro, llegar hasta arriba, hasta la Virgen. Mi primera vez llegando acá a la Virgen, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y a pie. Y a pies, eso es lo más genial. Así que chiquillos, hasta aquí dejamos este tour vlog de hoy. Espero que los veamos en un próximo video. Y nos despedimos junto al Dani de este tour vlog. Y nos vemos en un próximo video. Hakuna Matata, adiós.